Buen día a todos. El día de hoy vamos a mostrarles el reporte vinculado a las empresas de digital para el mes de diciembre. Esto con el fin de recabar algunos datos importantes o variables que se obtuvieron durante el 2020 para medir y obtener pues, el golpe de la crisis económica vinculada a estas áreas o a estas empresas del sector digital. Para ello pasaremos por estos 7 puntos, 6 de ellos donde hablaremos de variables importantes para este diciembre. Y por último, el 7º punto que estaremos marcando las conclusiones de este mes. Comenzando, tenemos el análisis del forecast. En este caso, tenemos esta gráfica donde se muestran dos variables. La primera de ellas sería la meta inicial 2020 en color azul, que mostraría estos niveles de cobranza esperados que se esperaban recabar o realizarse para durante todo este año 2020. Y sin embargo, tuvimos que actualizar esta meta color pues, verde, esta meta actualizada debido pues, a esta crisis económica que se presentó durante todo 2020, básicamente. Para ello tenemos esta curva básicamente en forma de U, como se ve en algunos meses donde está muy profunda y algunos meses donde empieza pues, a repuntar. En la siguiente tenemos ya solamente la cobranza efectuada para 2020 en color azul, la meta actualizada en color verde punteada, y el nuevo dato que sería la cobranza real efectuada para este color en color amarillo. Es decir, sería la cobranza real que estas empresas del sector digital lograron pues, tener durante este 2020. Siendo así, como veremos, estas áreas o esta línea en color amarillo, en algunos meses se ve por encima de las otras dos líneas, y por ende estas empresas que están en el sector digital, a comparación de otros sectores que mostramos anteriormente, otros sectores que están en otras actividades económicas, precisamente este sector de empresas digitales lograron incluso un incremento de hasta un 4% en promedio durante este 2020. Siendo así, el análisis de la demanda, tendríamos que justamente para este sector la demanda básicamente durante todo el año fue muy constante, es decir, no hubieron meses donde esta demanda decayó bastante. Y básicamente durante todos estos 2 meses la demanda fue constante, por lo tanto en diciembre presentó un incremento del 4% después de unas leves caídas ahí en octubre y noviembre. Sin embargo, se sigue manteniendo los niveles que había tenido pues, a lo largo de los meses anteriores. En la parte de análisis de la cobranza, tenemos que estas empresas tuvieron un incremento del 7% de los ingresos respecto al mes de noviembre. Sin embargo, hay que destacar que el mes de diciembre no es de los meses donde este nivel de ingresos fue sumamente bajo. De hecho, fue febrero. Y febrero fue un mes incluso que estuvo antes de la crisis económica que se diera en México. Además, un dato muy importante resaltar, que otras industrias tuvieron estos niveles de ingresos en forma de U, donde los meses en el segundo y tercer trimestre del año pasado, 2020, pues decayeron. En el área de empresas digitales es curiosa la forma de las gráficas porque básicamente para estas empresas no hubieron meses constantes o este decremento en los ingresos y justamente sería el sector donde esta crisis económica pareciera que no existiera porque tuvo altas y bajas durante todo el año, sumamente diferente a lo que se había pronosticado y a lo que muchas actividades como turismo, restaurantes puedan tener sus gráficas de niveles de ingresos para este año. Para el análisis de los proyectos terminados, tenemos que estas empresas para el mes de diciembre tuvieron un cierre de proyectos pues, sumamente alto, siendo así el mes de diciembre donde se presenta el récord de cierre de proyectos durante todo el año, justamente debido a que diciembre pues, es donde las empresas tratan de terminar sus proyectos para volver a iniciarlos para el mes de enero. Respecto al análisis de los gastos, tenemos que estos gastos de las empresas en diciembre presentan un incremento del 3% vinculado pues, a todas la misma constante de todas las empresas que existen, justamente porque diciembre es el mes donde se pagan algunos aguinaldos para los colaboradores. Este gasto estaría representando justamente para el mes de diciembre estarían equivaliendo un 68% del nivel de los ingresos para este mes. Respecto solamente para el gasto de nuestros colaboradores para este sector de empresas digitales, en promedio el gasto dirigido a ellos corresponde al 49% del total, siendo un mínimo del 45% y un máximo del 57% respecto a todo el gasto que se ejecutó solamente para el mes de diciembre.
En el nivel de los precios, tenemos que estos proyectos que se lograron vender en el mes de diciembre, los proyectos en el nivel 1 serían los que más abundan o los que predominaron como demandados para este mes, siendo estos proyectos de 0 hasta 50 mil pesos, es decir, los proyectos más chiquitos que son demandados en esta área. Y un 18% apenas de estos proyectos que están en el nivel 2, que van del 50 mil hasta 100 mil pesos. Es por ello que la demanda para este mes, si bien es alta, pero va vinculada precisamente a que fueron demandando muchos proyectos, pero proyectos pequeños. Por último, tenemos la parte de las conclusiones. En diciembre tenemos que la demanda incrementó un 4%, sin embargo, los ingresos decrecieron o tuvieron un decremento del 7%. En diciembre fue el mes donde se cerraron la mayor cantidad de proyectos respecto a los meses anteriores, con un incremento del 12%. Los gastos incrementaron un 3%, los cuales estarían equivaliendo al 68% del total de los ingresos que se lograron para el mes de diciembre. Los gastos dirigidos exclusivamente a colaboradores, en promedio, son un 49% del total de los gastos. Y por último, la demanda que se logró ejecutar para este mes va vinculada a que los proyectos del nivel 1 pues representaron la mayoría de los proyectos demandados, con un 82% de todos ellos para este mes. Muchas gracias a todos. Por el momento es todo. Nos vemos en la siguiente.